El siniestro del éxodo. No es el asalto más difícil, pero es uno de los más tediosos, así que ya va, una guía para que lo completes sin problemas, bien fácil, con tu escuadra, incluso solo si le sacas partido a los consejos que os daré. Es muy difícil hacerlo solo, aviso, pero no es nada imposible, así que dicho eso, comencemos con la guía. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código de descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, aquí tenemos a mi equipo, Sharotak con Deriario, ¿vale? Es streamer, ¿vale? De Destiny 2, lógicamente, así que echadle un vistazo a sus streams, tendréis link a su canal de Twitch abajo en la descripción y podéis pausar un segundo para ver cada una de sus piezas de armadura y lo que trae equipado, incluyendo también la subclase Domina Sombras. La verdad, de hecho, no me quiere cargar. Podéis verlo ahí en los detalles. O sea, las subclases estas aparentemente no se pueden analizar. Al menos no me ha dejado. En fin, aquí tenemos lo que trae a Fortec. Podéis pausar un segundo de nuevo si queréis echarle un mejor vistazo. Vale, como veis, todos traemos guardia pasiva, que es para sobrevivir mejor portando la espada, lo cual va genial. Y como veis, también trae para hacerse invisible con las granadas de mano, ¿vale? Con las que te tiras y te haces invisible, así nos puede hacer invisibles a nosotros si lo necesitamos, ¿vale? Tiene evasión de jugador para recargar, pues eso, la habilidad cuerpo a cuerpo y seguir tirando granadas de estas. Y finalmente este es mi build, ¿vale? Lo que yo traía. Ahora, mientras vais a ir viendo el gameplay, os voy a ir comentando a lo que le sacamos más partido que otras cosas, ¿vale? De hecho, voy a destacar varias que veréis en la misma pantalla, ¿vale? Pero de este modo, pues podemos pasar por todo, podéis pausar un segundo y echarle un vistazo a lo que traigo. Y luego puedes ir al grano en cuanto al asalto. Entonces, al grano. En cuanto a la primera parte, sin duda, lo más importante es que os toméis vuestro tiempo y distancia. Vale, terminad primero con esa escoria que hay al principio, los distintos francotiradores que aparecen. Vale, y sobre todo, tened mucho cuidado de las motos. Vale, o sea, a menos que sepas dónde aparecen y que, bueno, las tengas muy controladas, casi que mejor tener una pared cerca para cubrirte y manejarte un poco y terminar con todas ellas. Hay un total de 4. ¿Vale? Hasta que ya entras en lo que viene a ser el primer recinto, como quieras llamarlo. Entonces, mientras vais despejando francotiradores y vais despejando las motos, la verdad que no tiene misterio, no es que haya ninguna recomendación en particular más allá de las que os he dado. Luego, hay más francotiradores, ¿vale? En ese área, o sea, vendría a ser lo que más destacaría de este área y el mayor problema. Pero más allá de eso, si tenéis un poco de cuidado y guardáis las distancias, no hay ningún tipo de misterio. Ahora sí, en este primer área, poco más adelante, antes de entrar, encontraremos el primer campeón sobrecarga. Para estunear sobrecargas, todos traemos arco, ¿vale? Todos podemos estunear con arco. Ahora, hay un modificador para estunear con espada, pero no lo recomiendo en este caso, porque en el Gran Maestro es muy arriesgado, ¿vale? Así que mucho mejor con arco, en mi opinión, ¿vale? En mi caso traigo adivinación de Tiku, que va muy bien para limpiar y también para causar daño. Es importante que le deis constantemente tiros cargados de sobrecarga para evitar que se regenere. Incluso aunque se desestunee, ¿no?, y que vuelva a moverse y tal, tienes que seguir dándole para que no regenere la vida. Si son tiros a la cabeza, cargando el disparo, pues no se debería regenerar. Y bueno, pues eventualmente lo vas estuneando y termináis con él. Y como veréis, Fortec pues adelanta con la espada en ocasiones, o yo, y le damos y así lo bajamos más rápido, ¿vale? Una vez hemos despejado los chiquitillos, importante. Luego, al entrar, vigilad las minas. No sé cuántas veces hemos muerto por las minas, pero no porque nos exploten a nosotros, sino porque alguien atrás la limpia y alguien delante salta. Y tened cuidado con las minas, solo digo eso, ¿vale? En fin, justo aquí encontraréis el siguiente campeón de sobrecarga, ¿vale? Más allá de las minas, no hay problema, despejáis primero los chiquitillos y luego con los arcos, estuneáis con las espadas, ejecutáis, termináis con él. Luego, poco más adelante encontraréis algo más de vándalos, escoria y otro sobrecarga, ¿vale? Con un poco de cuidado, de nuevo, termináis primero con los chiquitillos y luego, sin problemas, con cuidado, termináis con ese otro sobrecarga. Ahora, llegamos al primer área interesante, el primer área divertida. Y bueno, esta realmente puede ser algo tediosa, estarás ahí un ratico, que de hecho no es mucho, en menos de 7 minutos lo tienes, ¿vale? Puede parecer una eternidad porque estás en el mismo sitio, pero bueno, con la calma.
Entonces, ahí cada vez, cada tanto por ciento que cargues del círculo hará que aparezca una oleada de enemigos. Así que si quieres hacerlo de la forma más segura, despeja cada oleada de enemigos que aparece antes de cargar la plataforma, antes de seguir cargándola, ¿vale? De nuevo, lo más recomendado es primero eliminar a los chiquitillos, ¿vale? Y luego ocuparse de los sobrecarga. Ahora, en este punto en particular, ya empiezo con las recomendaciones, ¿vale? Y empiezo con las de las granadas de estasis. Las granadas de estasis serán realmente útiles a lo largo de todo el asalto, pero en este área en particular, como veis, van genial. Para mantener a raya a todos los enemigos, para mantener congelados constantemente a los campeones, lo habréis visto antes también, las usamos para mantener congelados a los campeones, para controlar a los enemigos y lógicamente para sacarle partido al resto de fragmentos de estasis, regenerar granada, causar más daño, etc. Así que sí, se le puede sacar grandísimo partido a la estasis. Si sois hechiceros, sí, estasis. Si no tienes estasis, no tienes el DLC, recomendaría entonces el pozo solar, ¿vale? Eso sería lo segundo más recomendado, supongo. Claro que si no tienes ese DLC tampoco, supongo que la subclase de arriba de vacío, ¿vale? La que te permite cargar granadas, o quizás la de abajo que te permite regenerarte, aunque casi que sí, yo prefiero siempre la de arriba, por las granadas que cargas, la forma en la que despejas. Sí, esas son mis recomendaciones para con y sin DLCs. Luego, para titanes, 100% la cúpula de Amparo del Alba con el casco de San 14 está genial, sobre todo en el encuentro final, para dejar ciegos a los enemigos, ir despejando y demás. Luego, y bueno, para causar más daño, lógicamente, también estaría interesante choque trueno, porque te permite, por una parte, escapar si estás a punto de morir, lo tiras y te vas, ¿vale? Y por otra parte, causar gran daño al jefe, y eso es muy importante al final, porque el jefe no para de perseguirte, no es que se cubra y tal, sino que va por ti constantemente, y hay que darle caña para que se marche. Entonces, además de eso, en ciertas ocasiones también irá bien para bajar a los campeones. Por ejemplo, al final aparecen dos sirvientes campeones, ¿vale? Que si tuvieras un choque trueno, pues los puedes bajar casi inmediatamente. Y quién sabe, pues también podría ir bien para eso. Yo principalmente recomiendo Amparo, pero bueno, esas son unas ideas. Con choque trueno, por ejemplo. Y sí, esas son algunas ideas. La subclase solar de abajo, depende de cómo la uses también, puede estar interesante. No soy experto en titanes, pero esas serían mis recomendaciones. Y en cuanto a cazador, lógicamente, pues hacerte invisible. Ahí no hay fallo. Ya sea con Sexto Coyote, ¿vale? Y la subclase de vacío de arriba, que te permite hacerte invisible al esquivar. O Omniculus, que es lo que llevaba mi compañero Fortec. Y las bombitas de humo, ¿vale? Que te permiten hacerte invisible. Al margen de eso, bueno, ya habéis visto cómo nos manejamos en esta sala, en la que ya estáis bastante rato y, más que mis palabras, pues el gameplay os lo está explicando mejor, ¿vale? Las granadas definitivamente están haciendo un gran trabajo y el mantenerse ahí detrás, ¿vale? Vamos cargando poco a poco, despejamos la sala, luego despejamos los grandes y continuamos avanzando, ¿vale? Es decir, continuamos cargando. Aparecen más, limpiamos chiquitillos, luego campeones, cargamos, así hasta completarlo al 100%. Luego, una vez completes esta sala y salgas, os pide conseguir otra serie de haces. Ahora, en ese área, que es un área pública además, por una parte podéis encontrar eventos públicos. Si podéis coger la bandera y cargar super y munición, lógicamente no hace falta que lo recomiende, es una buena idea, ¿no? Claro que ten cuidado que no te pillen a los enemigos de la zona pública, porque te pegan como si fuera un gran maestro. Y a diferencia de las zonas públicas normales, también aparecerán más barracudas, las motos con escoria, que de costumbre, ¿vale? Como estás haciendo el ocaso, van a aparecer sí o sí y son realmente peligrosas, es lo que más os recomiendo vigilar. Van a estar, seguro, y van a ir a por vosotros, seguro. Así que tener mucho cuidado con eso, coged los haces cuanto antes, la bandera sí lo está, y luego avanzad. Ahora, en este siguiente lugar ya estáis viendo el spot donde me quedo yo. Ahí solamente te puede ver, primero, la nave cuando se marcha. La nave es muy troll, cuidado con la nave. A la que se marche, os escondéis. Y de hecho, escondeos hasta que se marche mejor. Y cuidado con algún francotirador, uno o dos, que os pueden dar desde la izquierda. Al margen de eso, desde ahí, como veis, podéis lidiar con el caminante sin ningún problema. Y los Vex, de hecho, que están del otro lado, os ayudarán. Irán causándole daño al caminante. Y una vez terminéis con el caminante, desaparecen los Vex también. Así que no hay ningún misterio, no hay ningún problema. Tened cuidado con la nave, los francotiradores, y desde lejos, con cuidado, os podéis separar también para manejar mejor al enemigo, pues le vais dando. Una vez terminéis con él, ya podéis entrar. Dentro os encontraréis otro campeón de sobrecarga antes de llegar ya a la sala final. Así que termináis con él, termináis con los chiquitillos
Y oye, mi equipo está empeñado en dejarlos vivos. Yo es que no quiero dejar a nadie vivo, ¿vale? Y yo voto por matarlos, al menos a los francotiradores de este área, ¿vale? Pero bueno, si podéis pasar rápido, haciéndoos invisibles, pues podéis hacerlo ya. No hay campeones ahí, más allá de ese primero que habéis matado, ¿no? Así que, ya en el área final, antes que nada os voy a enseñar este cheese, este spot, y si lo queréis usar, lo usáis, ¿vale? Depende de lo desesperados que estéis. No es necesario. No es necesario, ¿vale? No creáis que esto es la única forma de hacerlo, pero es un muy buen consejo si estáis desesperados con este asalto, porque la verdad es bastante complicado este final, ¿vale? Enseguida pasamos a los detalles. Pero de fondo en pantalla ya habéis visto cómo se sube. No hay misterio, ¿vale? Es decir, en la boca donde entras, básicamente, tiras un poquito al lado y trepas, pero ahí, bueno, ya lo estáis viendo de fondo en pantalla. Una vez empieza el encuentro, solo te puedes quedar en la zona del centro y como girar un poco izquierda y derecha, pero bueno, a mi compañero Conde se quedó ahí todo el encuentro y no tuvo problema, ¿vale? Y de hecho fue la razón por la que lo terminamos. O sea, al final yo, bueno, él se bugueó y, o sea, lo habréis visto de fondo en pantalla quizá en alguna ocasión, no sé si habrá coincidido algún clip, pero estaba rebugueado, me empujaba constantemente. Me mató. Bueno, mira, no voy a entrar en detalles porque eso fue un bug del juego y solo lo veía yo así. Y me mató, de hecho. Bueno, entonces, está bien que uno se quede ahí por si acaso, ¿no? Por si pasa algo. Desde ahí no lo puedes hacer todo, a menos, por ejemplo, que traigas una nova y vayas tirando novas y vayas disparando para que caiga hacia abajo y tal. Sería un poco loco, pero se puede hacer. De hecho, es un buen consejo si lo vais a hacer solos, ¿sabes? Quizás ahí se puede hacer. Tardaréis un poco, ¿no? Pero se puede hacer. Y se puede sobrevivir, como veis. Ahora, al margen de eso, si lo vamos a hacer bien, sin chises, ¿vale? Lo más importante es saber lo siguiente. Los aguijones eléctricos son muy molestos, ¿vale? Es muy importante terminar con ellos porque, incluso aunque no estén molestando al momento, irán a una zona y la bloquearán. Y sí, o sea, igual esa zona no te interesa, pero eventualmente lo hará. Y si pasas por ahí y no puedes saltar y te caes por eso, te cagarás en todo. Así que aguijones son importantes a tener en cuenta. Lógicamente el jefe, ¿vale? El jefe va a perseguiros constantemente, va a ir directo a vosotros, ¿vale? Entonces, podéis correr mucho, eso sí, como todos, ¿no? Pero hasta cierto límite. Lo suyo es que le deis caña al jefe con espadas. Las espadas son de lo mejor para causar daño y si traéis el modificador que os dije, guardia pasiva, que podéis poner en el distintivo, es modificador de temporada del artefacto, recibís menos daño si tenéis la espada, si la estáis empuñando, ¿vale? Y así se hace un poco mejor. Ahora, más consejos. Si tenéis la espada y es obra maestra, y en las botas os ponéis un modificador de recuperación, ¿vale? Que recupere la salud al recoger un orbe de poder. Básicamente cada dos que mates con la espada generará un orbe y te curará, ¿vale? Así que se puede limpiar con la espada y de hecho es incluso recomendado si estás muriendo, ¿vale? Porque a veces mejor que escapar, pues le metes un par de espadazos a un grupo, sacas un orbe y te regeneras un poco y al menos también los has matado. Así que sí, limpiar con la espada también es idea. O sea, no solo causar daño al jefe, sino limpiar, ¿vale? Porque lo más importante, y allá va el siguiente importante consejo, es limpiar, ¿vale? El jefe, como os digo, no parará de molestar, pero una vez desaparezca y lo hace permanentemente durante dos momentos, quiero decir, aparecen muchos enemigos sin parar, pero si haces desaparecer al jefe la primera vez, te quedarás con esos enemigos, ¿vale? Y es muy importante que si dejáis a uno vivo, los aguijones no cuentan, tiene que ser escoria o vándalo, podéis dejarlo vivo mientras cargáis super, y eso es súper recomendado también, hablando del gran maestro y dependiendo de los problemas que estéis teniendo, pero podéis. Repito, los aguijones no cuentan, ¿vale? Tenéis que dejar al menos una escoria o un vándalo vivo, los aguijones no cuentan. Ahí podéis cargar super de ese modo, de hecho es lo que hicimos en alguna ocasión. No sé si en el último intento lo necesitamos hacer, pero es muy útil, lógicamente. Así que sí, esa es otra gran recomendación. Luego, cuando termináis la primera oleada y le habéis causado daño al jefe y termináis con la escoria, lo que sea, todo, ¿vale? Y vuelven a aparecer, aparecerán dos sirvientes sobre escudo. Y esos sí que son chungos, ¿vale? En nuestro caso, nuestro compañero pues los pudo terminar desde el spot, ¿vale? O sea, es posible terminar con ellos desde el spot, solo para que lo sepáis. Pero también, como os he dicho, pues con un mismo choque trueno le podéis bajar rápido. Con la estasis, lógicamente podéis controlar mucho y ya lo habréis estado viendo. Ya os he dicho desde el principio que las granadas van muy bien para controlar, ¿vale? Y si no, también pues la super también para limpiar. Es que la estasis va genial para controlar y limpiar. Y también causar un buen de daño. Y si aprovechas los fragmentos, pues para regenerar habilidades, ¿no? No hace falta que diga algunas cosas, pero sí, va muy bien, la verdad. Yo diría que más que pozo. Hay quien recomienda pozo para causarle daño al jefe. Es que para sobrevivir, la verdad,
si te va a dar para eso 30 segundos o menos, ¿sabes? Así que casi que recomiendo más la stasis porque así limpias la sala, ¿vale? Y tienes las granadas que puedes lanzar para ir congelando y manteniendo un poco la distancia. Y yo lo veo bastante mejor la stasis si la tenéis. Si no, pues el pozo. Y si no tenéis el pozo, pues como digo, pues la subclase de vacío de arriba sería mi favorita si no tuviera ninguna de esas. Entonces, dicho eso, ya lo habréis visto de fondo en pantalla, ¿vale? Como ya hemos terminado con los sirvientes. Ah, luego, en esa ronda, es decir, cuando salen los sirvientes y se va el jefe otra vez, ahí podéis volver a dejar otro enemigo, ¿vale? Otro vándalo o una escoria hasta que vuelva a salir. Y ya la siguiente vez que sale es la última vez, ¿vale? Aparecerá otra oleada de enemigos final. Entonces puedes hacer una cosa, limpiar todos los enemigos y ya terminar con el jefe con cuidado, ¿vale? Solo estará él y nada más que tener cuidado y ya está, no aparecerán más enemigos. O pues ya tirarle tres supers de golpe y todas las espadas y... Y eso quizás sería un poco arriesgado, pero depende, ¿no? Porque si tienes tres choques trueno y... Bueno, depende de cómo os lo montéis y la confianza que tengáis como escuadra, ¿vale? Yo, de hecho, recomendaría mejor limpiar los chiquitillos si tenéis stasis y tal, pues tal como habéis hecho lo anterior. Y luego ya darle al jefe, como habéis visto, ¿vale? Que al final estamos solamente con el jefe. Y bueno, ahí lo habéis visto, ahí estamos terminando solos con el jefe. Es mucho más rápido de lo que parece este asalto, en unos menos de media hora lo tenéis completado seguro. Vale, nosotros si nos liamos más fue porque al final pues eso, nos morimos por los bugs y por tonterías que estábamos probando y nos tiramos un poquitín más, pero bueno, se consiguió igual. Y en otras ocasiones, de hecho no sé qué, creo que habré utilizado algún que otro gameplay, vale, para que veáis los mejores ejemplos. Y sí, o sea, llegas a esa sala en 20 minutos y en otros 10 puedes terminar este encuentro fácilmente, así que sí, 30 minutos menos podéis completarlo, gran maestro. Y si no, puedes tomároslo con un poco más de calma. Ya os digo que el final es muy chungo y en el caso de si usáis el cheese, pues lo podéis tomar con calma, pero si no lo usaseis, nada de calma, ¿vale? Se trata de limpiar rápido, darle caña al jefe para que se marche y no moleste, ¿no? Y luego si podéis aprovechar que se quede uno vivo y cargar super, eso sí que es algo que se puede aprovechar muy bien. Y sí, esas serían mis recomendaciones. Ya os digo, podéis aprovechar eso dos veces, lo de dejar a un enemigo vivo. Primero la primera oleada de enemigos, luego después de los sirvientes, los primeros campeones, ¿vale? Podéis aguantar ahí. Y luego ya es la última, ya tenéis que matar al jefe. Entonces, ahí habéis tenido mis recomendaciones, los builds de mi escuadra, mis consejos, pero sé que vosotros tendréis los vuestros, así que dejadlos abajo en los comentarios. Dicho eso, espero que el vídeo os haya servido de ayuda, espero que tengáis un muy buen día, muy buena semana. De hecho, muy buen día, mejor semana, you already know. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.